los primeros impactos que tuvo la gente respecto al bus era que el bus tenía un nivel de sonido muy bajo, pero además que había climatización, que había la posibilidad de que la gente tuviera puertos USB para cargar los teléfonos y tuviera Wi-Fi. Eso produjo un impacto muy positivo, sobre todo para la gente que está sobre estos buses una hora y media, desde un punto de origen a un punto de destino. Nosotros gastamos un 25% de lo que gasta un vehículo diésel en moverse. Entonces ese ahorro energético, desde el punto de vista del operador, les permite paliar el incremento de la inversión. O sea, ellos pagan lo más caro que es el bus solo con el ahorro de energía. Y por otro lado está el ahorro en mantenimiento. Nosotros somos un 25% total del costo del mantenimiento de un bus diésel. Eso quiere decir que somos 75% más baratos.